Convencido de que el arte y la cultura son factores que influyen de manera positiva en la construcción de la paz, el presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, José Saldívar Alcalde, impulsó la integración del Consejo Municipal de Cultura, cuyos integrantes rindieron protesta recientemente. Con la encomienda de promover y difundir todas las expresiones de la cultura y las artes de manera honorífica, Tres hombres y tres mujeres guadalupenses interesados desde distintos sectores sociales harán de la cultura un eje rector del bien y progreso de la ciudad de Guadalupe a través del Consejo Municipal de Cultura. Fue el Secretario de Gobierno Municipal, Eleazar Limones Venegas, el encargado de tomar la protesta a Rosa Elvira Campos Álvarez, Ana Gilda Reyes Veina, Ruth Rangel Alvarado, Luis Gerardo Félix Mayorga. José de Jesús Jaso Escobedo y Marco Antonio García. En su mensaje, el secretario de Gobierno Municipal de Guadalupe, Eleazar Limones Venegas, reconoció el interés de la sociedad civil en participar en las decisiones del gobierno e incidir en la formación de niñas, niños y jóvenes orientada a la cultura y las artes. Hay que apostarle también al desarrollo del talento de las y los artistas guadalupenses. Insistió Limones Venegas. Al secretario de gobierno lo acompañaron Angélica Jasso, titular del Instituto Municipal de Cultura, así como regidores que integran la Comisión Edilicia de Cultura, entre ellos Aarón Basurto, Giovanna Salmón y Luis Gerardo Flores.